Bienvenidos a esta tercera unidad de la asignatura Planificación de Largo Plazo de la Maestría Planificación Estratégica del Desarrollo. Esta semana vamos a trabajar todo lo que es el planeamiento estratégico, su proceso y los componentes y cómo se construyen las estrategias. En esta semana va a haber un control de lectura hacia el miércoles de la siguiente semana, y se calificarán las intervenciones que tengan durante la semana y sobre todo el día sábado y domingo. El planeamiento estratégico es una herramienta que ayuda a la gestión, que permite apoyar la toma de decisiones en las organizaciones en torno a su quehacer actual y define el camino que deben recorrer hacia el futuro para poder adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. Es un método entonces de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Cuando se le aplica la conducción de la sociedad, que es el caso del planeamiento estratégico nacional, está influida por las ideas que orientan tal sociedad y está limitada por las condiciones en las que la sociedad se desarrolla. En las instituciones públicas, el planeamiento estratégico es un ejercicio para formular y establecer los objetivos de carácter prioritario y de esa manera establecer los cursos de acción, esto se le llama las acciones estratégicas, para alcanzar dichos objetivos. Entonces es una herramienta clave en la toma de decisiones. Es imprescindible para identificar las prioridades y asignar recursos en un contexto de cambio para avanzar en una gestión comprometida con los resultados. Como ya habíamos visto, retoma del planeamiento prospectivo lo que es el tema de la visión de futuro frente a la realidad actual y hacer un análisis de la brecha para definir el conjunto de estrategias que nos permita construir ese futuro deseado, esa visión de futuro consensuada, de tal manera que podamos pues llegar a ese futuro deseable, posible y probable. Entonces, esto significa pues que hay una ruptura de la continuidad para buscar ciertas mejoras, lo que implica hacer algo distinto frente a lo que se viene haciendo tanto en el mediano como en el largo plazo. El planeamiento estratégico está orientado en su gestión por lo que llamamos los resultados. Es decir, buscamos pues cumplir ciertos objetivos y esto significa que están estructurados en la visión, la misión y los objetivos. Hay que identificar los objetivos, los indicadores, las metas, los responsables. Hay que definir un sistema de control, vincular el presupuesto al plan definido y determinar incentivo, flexibilidad y autonomía. La gestión por resultados es el poner atención en los insumos, procesos y productos para lograr los resultados esperados. Estos resultados son efectos inmediatos o impactos que se esperan lograr. El enfoque es resultados que se espera lograr en el cliente, que en el términos del país es el ciudadano. Y hay que identificar las distintas unidades de responsabilidad y los procesos de toma de decisiones. Entonces, la idea es, para obtener un resultado, hay que hacer un proceso de planeamiento, formulación del programa presupuestal, asignar el presupuesto, ejecutarlo y hacer una evaluación para ver si efectivamente estamos caminando o no en función a lo planificado y obteniendo los resultados esperados. En el sector público, pues el planeamiento estratégico orienta el control de gestión, define los resultados, define los responsables y es la base para los planes operativos y la programación. El planeamiento estratégico tiene una misión y una visión. La misión es la razón de ser de una entidad, una institución, y la visión es el futuro deseable. En el caso de los planeamientos nacionales o regionales concertados, no hay misión en la medida que son múltiples agentes con distintas razones de ser los que intervienen. Solamente definimos una visión que sería el propósito fundamental. Ya a nivel del planeamiento estratégico institucional hay que definir cuál es esa misión que nos compete para lograr esa visión.
Una vez definidos estos propósitos fundamentales, hay que pasar a definir los objetivos estratégicos, las estrategias, las líneas de acción, las metas, los programas y el presupuesto, todo en base a un conjunto de indicadores que nos van a decir el qué esperamos lograr, el cómo y el conjunto de acciones concretas que deben lograrse. A todo esto es lo que se le llama el plan estratégico. Entonces, la planeación estratégica se da sobre ciertos valores a nivel social o a nivel institucional y tiene como principal objetivo la visión. En las instituciones además tiene la misión y en función a estos valores y visiones definimos los objetivos que nos van a permitir lograr esa visión de futuro. Entonces, para ello, para construir estos objetivos, vemos cuál es el análisis situacional y eso nos va a ayudar a ver en qué fortalezas, qué oportunidades tenemos, qué debilidades y amenazas que nos permita definir las estrategias y qué factores de éxito tenemos que presuponer que nos van a permitir pues construir esa visión. Con ese conjunto de elementos se definen ya lo que son las operaciones o los planes de acción de corto o mediano plazo, que es el hacer. Entonces, los distintos niveles de planificación que existe en cualquier institución y en un país, tenemos la planificación estratégica que da la direccionalidad, los objetivos, las metas, los indicadores, la táctica que ya se da cuando estamos en una organización en el nivel intermedio, si estamos en el país, esta sería la que se define en las regiones y en los gobiernos locales, municipales, y tenemos por último la planificación operativa, que es lo que cada persona tiene que hacer y los recursos que se le asignan para poder pues cumplir los objetivos tácticos y que esto nos lleve efectivamente a la planificación estratégica. Muchas veces no se da una integración ordenada y formalizada entre estos tres niveles, tanto a nivel de las instituciones y sobre todo a nivel del país, que es el proceso en el cual nos estamos, que se está construyendo en estos momentos. La visión lo que nos da es el futuro deseado y sobre esto vamos a trabajar de manera un poco más amplia en esta semana. Los valores es el conjunto de principios conscientes que son los cimientos de un país, de una región, de una organización o de una persona que le da un contenido ético en base a evidencias previas que son los puntales que le dan fortaleza y poder a estos valores. Estos son los que animan el deber ser. La misión, en el caso de las instituciones, pero no en el caso del plan nacional y los planes concertados regionales o locales, nos define, es una descripción de la razón de ser de la organización y define el qué hacer. Los objetivos estratégicos ya nos delimitan a dónde queremos ir y cuáles son los resultados que esperemos lograr para poder obtener la visión deseada. Sus características las vamos a trabajar en la semana, asimismo como la forma como se redactan. Y estos objetivos lo que nos definen son los resultados finales, los cambios que esperamos lograr en la población, ¿no? El conjunto de condiciones, cualidades de la población en base al entorno en el que se desenvuelve y como consecuencia de las intervenciones que vamos a realizar. Los resultados específicos son parte de los resultados finales y también expresan pues cambios pero en la población objetivo, pero que no constituyen un fin en sí mismo. El conjunto de resultados específicos nos van a llevar a un resultado final, que es lo que nos va a vincular a la visión y a los logros que queremos obtener. Los productos son ya los bienes y servicios que se tienen que entregar a los beneficiarios para que una vez obtenidos puedan tener los logros esperados, ¿no? Por ejemplo, un producto es acceso a agua. Si hay acceso a agua, evidentemente va a disminuir la desnutrición crónica. Tenemos una relación entre lo que son los objetivos, los planes y el presupuesto. Los objetivos estratégicos nacionales tienen objetivos específicos y estos se traducen en resultados finales y resultados específicos que se van a lograr a través de los productos de las actividades y tareas que se obtienen en los programas presupuestales con enfoque de resultados. Entonces, los programas presupuestales
son el conjunto de productos que tienen los recursos que nos van a permitir llegar a estos resultados específicos y finales. Entonces, estos objetivos estratégicos nacionales y específicos se traducen en objetivos estratégicos subnacionales que también pueden ser específicos. Entonces, hay una relación entre el planeamiento que nos dice qué debemos hacer, qué resultados queremos lograr, qué productos y actividades nos van a llevar a ese resultado y el presupuesto que nos define el con qué. Y esto se organiza en los programas presupuestarios, en los productos que se dan a través de los distintos proyectos y las actividades. Para poder lograr la construcción de estos objetivos, tenemos que hacer lo que llamamos el análisis situacional. ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Qué capacidades? ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos manejado los recursos? Y eso es lo que nos va a ayudar a definir en la población objetivo cuáles son las soluciones que debemos buscar, qué resultados, con qué capacidades y recursos contamos para poder, pues, obtener los logros que definimos. Este es un ejemplo clásico que se usa en salud sobre la desnutrición crónica. Primero hay que definir el modelo conceptual. Si tenemos un problema que queremos enfrentar, la desnutrición crónica es la condición de interés, analizamos y ya internacionalmente y en nuestro país hemos logrado, pues, consensuar de que esto es resultado del consumo de alimentos cuando es inadecuado, o de enfermedades como las diarreas o las enfermedades respiratorias que se traducen en la desnutrición crónica. El consumo inadecuado de alimentos obedece, pues, a que no tenemos alimentos por falta de ingresos, o que hay prácticas inadecuadas en las madres y en las nutricionistas que dan, preparan y definen qué alimentos vamos a hacer en el día a día. Estas prácticas inadecuadas pueden traducirse además en las enfermedades, o cuando tenemos agua no potable, un saneamiento inadecuado, todo esto nos lleva a la enfermedad. Entonces, enfermedad, el consumo inadecuado, nos lleva a este modelo conceptual de la desnutrición crónica. El modelo conceptual nos lleva a un modelo explicativo. El lavado de manos nos va a ayudar a disminuir la desnutrición crónica, la lactancia materna exclusiva en las madres menores de 6 años y hasta los 2 años, es imprescindible para disminuir la desnutrición crónica, pues la desnutrición crónica recién comienza a darse hacia el año y medio o 2 años. Y hay un modelo prescriptivo, donde nos dice las infecciones o las diarreas son cosas que tenemos que atender bajo ciertas pautas, ciertos protocolos, ciertas indicaciones que lo manejan los médicos y las enfermeras, y este conjunto de elementos nos va a llevar, pues, a disminuir el resultado de la desnutrición crónica. Estos modelos explicativos y conceptuales nos llevan al diseño del modelo lógico, y ahí proponemos el conjunto de productos, capacitaciones, educación en madres, lavado de madres, para que de esta manera podamos obtener los resultados. Las madres que han adoptado prácticas adecuadas, hemos reducido las EDAs y todo esto nos ha ayudado a reducir en 8% la desnutrición crónica. Las estrategias para poder construir los caminos adecuados para lograr los resultados son formas de pensamiento, de observar y percibir la realidad. Son constructos humanos y se refieren, pues, a los mecanismos para alcanzar los resultados. Una vez definidas las estrategias, los caminos, los procesos, los productos que debemos lograr, hay que hacer un seguimiento para generar valores que nos permitan asegurar el cumplimiento de los productos y las metas que nos van a llevar a los resultados. Entonces, el seguimiento tiene un objetivo que nos ayuda a disponer de información oportuna. Este es el conjunto de elementos que vamos a trabajar en esta semana, que son los conceptos del planeamiento estratégico, sus componentes, y vamos a construir un conjunto de estrategias, ¿no? Para ello, pues, hay que hacer estas lecturas que las vamos a comentar y a preguntar entre el sábado y el domingo, y va a haber un control de lecturas el 14 de diciembre, así como también un foro semanal. Muchísimas gracias.